es un fenómeno que se está dando. Si bien se coincidió que hay muchísimas características en los sistemas educativos que hay que atender, por supuesto, pero sin dejar al lado pues la violencia que se está viviendo en las escuelas. Hacer corresponsables a los padres de familia, creo que fue un tema en el que muchos de los que estaban presentes en esa mesa, en ese primer encuentro de trabajo, coincidieron en que los padres de familia también deben de atender y de atacar el tema desde sus hijos. Asistir, que se quejaban mucho también, o hacían hincapié en asistir a las juntas, que los padres de familia asistan a las juntas, que se hagan corresponsables de la educación de sus hijos, no nada más los manden a la escuela, sino que también los atiendan. Y bueno, fueron diferentes temas en los que se coincidió. El pasado mes de junio se recibió una iniciativa del Poder Ejecutivo en donde se plantean reformas a la Ley de Educación, y viene también una reforma que atiende prácticamente el bullying, la violencia escolar. Entonces a nosotros nos da gusto de que el material que nosotros hemos presentado coincide con las políticas de aplicar del Poder Ejecutivo, y creo que de esta manera se va a poder lograr un avance en materia de acoso escolar aquí en el sistema legislativo.